Hola mi público bello, que tengan una bendecida tarde. Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, público maravilloso, pues vamos a platicar de un tema muy delicado. Pues en este tema, pues se ve involucrada Kaylee y su terreno. Pues resulta que hoy por la mañana estaba yo navegando en YouTube, pues analizando los videos que compartieron los hermanos Huracán. Ya saben, suelo compartirles a ustedes un pequeño clips y seguido del clips compartir mi análisis, ¿verdad? Y eso es lo que me encontraba haciendo hoy por la mañana, cuando de la nada en Para Ti me salió como recomendación un canal. Y pues al observar que el título del video de tal canal pues mencionaba el nombre de Kaylee, me llamó mucho la atención. Ya saben que en ocasiones la curiosidad es la que te hace meterte a esculcar a ver qué encuentras. Y pues eso fue lo que pues mi curiosidad hizo, que me llamó la atención qué era ese video, de qué se trataba, ya que era un pequeño video de un minuto nada más. Entonces vine yo, me metí a ese video y la sorpresa grata que me encontré fue que la persona que compartió dicho contenido, pues en primera compartió un pequeño clips del video que observamos nosotros en su momento, cuando Kaylee fue con la licenciada a arreglar los papeles de el terreno que ella tiene en donde está su hermosa casa. Pues en ese pequeño clips, la licenciada da el código con el que se puede encontrar dicha propiedad en el registro de propiedad de la nación, ¿verdad? Y seguido de eso, la misma persona que compartió este pequeño video compartió una captura en donde tiene unas letras en donde indica que esa propiedad no existe en el registro de propiedad de la nación. Y pues la verdad, mi gente linda, es de que yo no sé cómo es de que uno puede averiguar eso. Créanme que en eso sí no sé absolutamente nada, y tal vez poco a poco yo me voy preparando en conocimiento respecto a ese asunto, pero lo cierto es de que yo no sabía que se podía averiguar ese tipo de cosas por medio de la red que compartió esta persona. Y a la vez, pues comencé a ver los comentarios que los suscriptores le dejaron a esta persona, y pues muchas personas demuestran su descontento. Y a la vez, pues me metí a un comentario en específico en donde la persona creadora de este video respondió con un testamento en donde explicó con lujo y detalle dónde, cómo, cuándo ella pudo averiguar cierta información. Y mi gente linda, la verdad, ojalá que ese video le pueda llegar a Wilder y que Wilder pueda brindar una explicación respecto a ese asunto. Yo, despuesito de compartirles la captura del video
También les estoy compartiendo la captura de cómo encuentran dicho canal. También les dejo la captura videoclip de el contenido que esta persona ha compartido desde hace un par de meses atrás para la actualidad, en donde ustedes pueden ir, observar todo lo que esta persona ha compartido. Es mucha información importante, mi gente linda. Yo en lo personal, cuando observé este video, créanme que sentí como que un balde de agua fría que cayó sobre mí. Porque dije entre mí, ojalá y el Wilder no se esté burlando de su público. Ojalá que Kaylee sepa realmente lo que puede llegar a perder si ella sirve de tapadera. Realmente me puso en jaque mate este video, este canal. Hay muchas cosas que realmente se necesitan aclarar. Y quien tiene la obligación de aclarar esta situación delicada es Wilder, porque él fue el encargado de conseguirle el terreno a Kaylee, de cancelarlo y de construirle en ese lugar su casa. Kaylee también, hay que ver qué es lo que está aconteciendo, porque sí, hay cosas que tal vez nosotros no observamos, pero como siempre he dicho, yo solo observo las cosas en mi propio ángulo. No quiere decir que porque yo miro en un ángulo las cosas, así son las cosas. No es así. Hay más personas más observadoras que yo que se van a lo más profundo, a cosas que tal vez yo no he logrado llegar a hacer. Como en esta situación, yo no me hubiese atrevido a hacer esta situación, esta investigación. Y de verdad que sí me he quedado con la boca abierta. Y a la vez siento ese sentimiento de necesito saber. Pero no lo voy a investigar yo. Necesito que el Wilder sea transparente. Porque su canal es un canal reconocido por muchos países, por muchas personas. Y hay personas que han confiado y han creído ciegamente en él. Y yo pienso que él, por estas personas que creen en él y que han invertido miles y miles quetzales en personas que él ha mostrado por medio de su canal, creo que estas personas merecen una explicación. Así que, público bello, si ustedes quieren tomar la captura de este pequeño video, ustedes pueden excluirme a mí, no importa. Pero descarguen el video en donde aparece esa prueba que realmente es necesaria y exigir una explicación respecto a esa publicación. Si quieren, pueden ir buscar ese canal. Total, aquí yo les dejaré la captura como aparece el título del video que les compartí para que ustedes tomen la decisión si ir descargarlo y hacérselo llegar a Wilder y que él se pronuncie con una explicación sincera y transparente, porque la gente no es juguete y la gente se ha compartido un céntimo con los que viven en la aldea del jabalí. Ese céntimo, las personas que lo comparten no lo encuentran tirado en la calle. Para ganarse centavo de dólar, sufren mil cosas para llegar a ganarse ese centavo. Así que por estas personas maravillosas, dadivosas, el Wilder sí o sí tiene que dar una explicación. Así que espero la opinión de ustedes. Nos vemos en la próxima.